Yes, now you can hear me. Yes, teacher. Yes, we can. Hey, how are you? Yes, teacher. Very well. And how was your day? ¿Qué tal el día? All good? I think yes. Yo peco, me dijo ahí. Think. Think. I think. Yeah, think. Okay. I think. Very well. I think. I think. Saque la lengua. Think. 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 Exactly. Y el sonido final también, ¿verdad? Think. Okay. Sí, think. Think. Okay. Hey, Estela, no la vimos ayer. Ya teníamos. I'm sorry, teacher. I missed you. I am sick in the hospital because you were in I the hospital. Asthmatic. Yes, since Sunday. Since Sunday, wow. Do you feel better? ¿Ya se siente mejor? Hmm. A little bit. A little bit. Okay, welcome. Qué bueno que ya se encuentra nuevamente con nosotros. Okay, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿verdad? De lo que hemos visto, ya que esta semana solamente terminamos con la sección 4 y ya llevamos la mitad, así que tenemos tiempo. Vamos entonces a continuar. Let's continue. Please help me with the cameras, guys. Por favor, ya sabemos, las cámaras encendidas. We were talking about the conditionals. Vamos a ver, ¿quién me da un ejemplo de los conditionals? Conditional. Ajá. Good evening, teacher. Hello, good evening. Welcome back, guys, one more time. It's okay. So we were on the lesson. Espérenme, ¿cuál estábamos, guys? We were talking about the intonation with statements. Mosquito. The audio to develop the skills. I think we finished this part. Yes, we already started that part. And then the conditionals, okay? Para los que no estuvieron ayer, le vamos a poner el video para que se recuerden de qué se tratan los conditionals. Possibilities in the present or the future. Alguna posibilidad, ¿verdad? Estamos hablando de una posibilidad. Si hay una condición, ¿qué es lo que podría suceder? ¿Cuál sería la consecuencia? Para eso ocupamos un simple present. Por ejemplo, si mañana no trabajo, ¿verdad? ¿Se acuerdan el jueves pasado que nos dieron vacación el viernes, ¿verdad? Dije yo, hey, mire, si no hay clases, ¿verdad? Si no hay clases mañana, ok, no, vamos a reponer esa clase, ¿sí? Para el jueves 15, si no tenemos clases, vamos a reponerlo. Sí, hablamos en futuro, pero también algo en presente. Hi, we're about to study conditional sentences. A conditional sentence is formed by a possible situation and a consequence. Pay attention to the audio program for more explanation. Conditional sentences with if clauses. Possible situation plus simple present. If you get a high-paying job. Consequence plus future with will, may, or might. You won't have to work as hard.
If you get a high-paying job, you won't have to work as hard. If you don't have to work as hard, you'll have a lot more free time. If you have a lot more free time, you might get bored. If you get bored, you may have to look for another job. The first conditional is a structured use for talking. You have to look for another job. Okay, guys. Let's talk about these examples. Okay, tenemos la primera condición. Si pasa esto, lo tenemos en presente. ¿Qué es lo que va a suceder en futuro? Give me an example. Les doy un ejemplo. If I get my bonus, si me pagan un bono, I will buy a tablet. Si me pagan un bono, voy a comprar una tablet. If I have money, si tengo dinero, if I have money, I will structured use. I will travel to Guatemala, maybe. If I have money, I will invite you to it. Okay. Si tengo dinero, te invitaré a comer. Tenemos las dos tres opciones. Will not, si es en negativo. Okay. Por ejemplo, if I don't have money, I will not invite you. Si no tengo dinero, no te invito, no te voy a invitar. Okay. Y también tenemos las posibilidades de might o may. Okay. Ahora bien, quiero que me den un ejemplo siguiendo esto. Please use the simple present. ¿Por qué no se ve bien? Hoy sí. Okay, now yes. Ya les di mi ejemplo, quiero que ustedes me digan el suyo. If you eat less junk food, you may lose weight. Very good, okay. If you eat healthier, si comieras o si comes más saludable o comes menos, me dijo, ¿verdad? Yes. If you eat less, okay, you may lose weight. All right. Very good. Vamos con Jenny, me levantó la mano, y luego Olivia. If I learn English, I will have better opportunities. Hey, very good. If si aprendo inglés, ¿verdad? Voy a tener mejores oportunidades. Excellent. Excellent, Jenny. And Olivia, what is your example? Luego, Almilcar. If you work daily, you will be healthier. You will be? If you work daily, you will be healthier. Si caminas a diario, estarás más saludable. Ah, entonces walk. Yo pensé que decía trabajar walk. Todos los días. Walk. Okay, everybody, walk. La L es muda, okay? The L is silent. If you walk every day, you will be healthier, okay? Repeat, please, Olivia. You will be healthier. If you walk daily, walk, you will be... Walk. 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 Sin la L. Walk. Walk. If you walk daily, you will be healthier. Healthier. Thank you. Walk. Miren, le escuché work. Así que esa L no se pronuncia. Walk. Como China walk. Así como leen el restaurante. China walk. Ok. Thank you. And Amilcar. If I play with fire, I will to burn. I will get burned. Or I will burn. Me quemaré. Okay. Mm-hmm. If I play with fire, I will get. Quemarse es. I will get. If I play with fire, I will. Ese el se, quemarse, volverse. Convertirse, okay. Ensuciarse es get, ok, ese el se
Al final uh-huh. es get. I will get burned. I will get burned. Burned. Me quemaré. Ajá. Very good. If I walk every day, I will be healthy. O más saludable de lo que estoy. Healthier sería así. Healthier. Ok. What? Another example. ¿Alguien más me había levantado la mano? Somebody else? If you don't do your homework, you won't go to the park. Ajá, lo que le decimos a nuestros hijos, ¿verdad? Si no haces la tarea, no vas a salir. All right. If you don't, ahí lo tenemos entonces en negativo. If you don't do the homework, you won't go to the park. Ayúdenme con el may. Ah, espérenme. Won't go to the park. Me dijeron el may, ¿verdad? If you eat less, si comes menos, me dijo Luis, creo que me lo dijo. If you eat less, you may, tú puedes perder peso, lose weight. Ok, ya tenemos acá, ¿verdad? El will o will not, negativo. Tenemos el may. Ahora con might. Give me an example. Por cierto, no me hicieron la tarea. Ayer les dejé tareas a algunos. Nadie me la mandó. ¿Qué me da a entender esto? Que no les interesa aprender. ¿Okay? Cuando yo hago la tarea es porque necesito más. ¿Ok? No es porque yo quiera tener más trabajo y de estarlos revisando y de estarles corrigiendo. ¿Ok? Por mí no hay problema. ¿Ok? Pero ustedes sí necesitan, ¿verdad? Porque en la clase no participan algunos de ustedes o algunas especialmente. Y necesito que me den ejemplos para saber si en serio las clases, las evaluaciones que ustedes hacen, si las pasan porque saben o simplemente porque las hacemos en la clase, ¿verdad? ¿Ok? Y no estoy escuchando la participación de todos. Así que ahorita, por favor, todos con... Y ahora sí lo voy a anotar, ¿verdad? Vamos a tener más... De quien sí me acuerdo es de... Bueno, no voy a decir nombres ahora, pero hoy sí lo voy a anotar. ¿Ok? Hoy sí, guys. All students, it was the homework for us. The homework was not for all the students. No era para todos, porque los que participan entiendo que no tienen dudas con sus ejemplos, ¿verdad? Porque lo hacemos bien. Pero los que no me dicen nada, me dan a entender que no han entendido, ¿ok? Pero si no me preguntan, ahora quiero que ustedes hagan la tarea, quiero que hagan ciertas oraciones, digamos, para ver si comprendimos bien, ¿ok? Así que ya tenemos a Milcar. No lo tomemos a broma, chicos. La responsabilidad es de ustedes. Si ustedes quieren aprender, hay que esforzarse más, ¿ok? Vamos a Milcar, tenemos a Luis Alonso, Olivia, Alejandra, go. If I learn English, I will get more jobs opportunities. Very good. Okay. Thank you, Alejandra. Very good. I will have a better job, me dijo Sonia, creo que. ¿Quién me dijo la última de the better job? Mi teacher, Jenny. Jenny, perdón, Jenny, es que no la veía en la pantalla. Ok, vaya, ya tenemos acá. Aquí tengo a los que ya participaron. Ok. What else? What else? What else? Anybody? No homework, guys.
Doble tarea. Lo que quiero es en lo siguiente. Sí quiero que lo escriban, porque cuando uno lo escribe, se acuerda más. ¿Ok? Eso es lo primero. Pero como a mí me cuesta entender a veces los ganchitos que nosotros hacemos, también lo quiero que me lo envíen así, simplemente como que yo les mande en el WhatsApp estos ejemplos. Se los voy a mandar ahorita. Vale. Ahí se los mandé en WhatsApp como el ejemplo que quiero. ¿Por qué? Ahí solo lo copio. Ahí solo lo copio y le digo, mire, fíjese que hay que cambiarle esta parte. ¿Ok? ¿Sí? Y simplemente aquí lo vengo a mostrar. Agarro todas estas oraciones y cuando ustedes estén en clases, pongo este ejemplo y le digo, mire, hay... I will to born, me dijeron aquí. Así me dijo, va, por ejemplo, Luis creo que me lo dijo, o no recuerdo quién me lo dijo cada una, pero I will to born. ¿Qué hice yo? Se lo corregí, ¿verdad? Para mí es más fácil hacer esto, copiarlo y decirle, mire, aquí está el error. ¿Ok? Simplemente vamos a cambiar en lugar de to get. ¿Ok? Así que le vamos a dejar doble tarea en su cuaderno para que se recuerde. ¿Ok? Y también... escritas en la computadora. ¿Por qué? Porque lo que hacen algunas personas es que simplemente se van a buscar los ejemplos a internet y solo los copian y me lo mandan. Entonces eso a mí de verdad no me funciona. Lo que necesito es que aprendan. Si no, a decir nombres, que yo no aprendo nada en inglés corporativo. No aprende porque usted no se pone las pilas también. O no pone atención, o no quiere participar. Si usted no se equivoca, no sabe si lo está haciendo bien. Si se equivoca, del error se aprende. ¿Sí o no? Cuando nos equivocamos es donde nosotros, ¡ey, es cierto! ¡Ay, no me fijé! ¡Es cierto! Entonces, y si no, pues ahí vamos a seguir con el mismo chip. Así que, por favor, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Somebody else? Ok, Estela, thank you. Go. If I don't work tomorrow, I... will be if you don't work tomorrow, ¿cómo era? I will be sleep all day. Ahí se la voy a corregir. Muy bien la estructura. Solamente le voy a decir en lugar de sleep es asleep. Le voy a explicar. If I don't work tomorrow, eso es lo que hago yo, fíjese. I sleep every day. Puede decir, I will sleep, yo dormiré, o I will be sleeping, estaré durmiendo, I will be sleeping all day, o me dijo, I will be sleep, sería entonces, I will be asleep, dormida. ¿Estamos? Uno es sleep, dormir. Ok, will, con el adverbo, o sea, siempre que ocupamos will, y en eso vamos a enfocarnos quizás ahora, en hablar, ¿verdad? De que después de will, de may, de might, nosotros ocupamos una forma base del verbo. O simplemente si me dice, I will be asleep, ahí sí, estaré dormida. Todo el día. O estaré durmiendo, sleeping, con ING. ¿Ok? Son tres formas de decirlo. Ok, José. Vamos con Sonia y then Griselda. ¿Me? Yeah, Sonia, usted levantó la mano, right? You raised your hand. Ok. If you say, you may have in a business. If you say or save, ahorrar. Save.
Yeah. Ah, very good. No, save. Save. Ajá. Save. If you save money, ajá. Yeah. You may have in a business. You may have your own business, ¿verdad? Puedes tener tu propio negocio, ¿ok? Your own business. Own business, ok. Nice, ok. Save, sonidos finales, ¿verdad? Ok, porque mire, tenemos el save, que es decir, tenemos el sail, que es navegar, tenemos el sail de vender también, así que ese sonido final hay que hacerlo más pronunciado. Ok, Chris, and then Natalie. Griselda? Hello, good night. If I don't practice English, I will be not speaking English. Ajá. Eso pasa cuando uno no practica, ¿verdad? Vamos a ver, entonces, if I don't practice, ahí me dice I will be not. ¿Estamos bien ahí, chicos? I will be not speaking. Is that correct? Yes. No. Sería I will not be. La estructura es I will not be. Así que, por favor, Griselda, mire, ahí estamos, ¿verdad? Si no practicamos, okay, if you don't practice, you will not know. No podríamos saber o no vamos a saber, ¿verdad? ¿Qué es lo que a veces podemos mejorar? Ok, good job. I will not be speaking English. Si no practico, no voy a estar hablando inglés. O podría decir, I will not speak. ¿Ok? Let's see. Luis Enrique. No, Natalie first and then Luis. If you sleep too late, you may be back tomorrow. You may be back late. If you sleep too late, you may be back humor tomorrow. Oh, okay. You may be, or you may have bad humor, right? Vas a estar de mal humor. Yeah? You will be in bad humor. Okay? Or in bad mood, también se dice, ¿verdad? Bad mood. You will be in bad mood. Vas a estar de mal, ¿cómo dice? Como mal humor. De mal modo. Ajá, mal modo. Very good. Thank you, Natalie. Okay, Luis Enrique. Hello. If I have time this weekend, I will go to the beach. Okay, very good. Me too. If I have time, I will go to the beach. Thank you. Okay, guys. One more. Hello, Michelle. If you don't brush your teeth correctly, you might get cavities, or I don't know how to pronounce that. Cavity. All right. Cavity. Nice, Michelle. Thank you so much. Okay. Tenemos acá a Estela. Se me había olvidado anotarla. Olivia, ya la tenemos. Okay, guys. Prácticamente siempre tenemos pues las mismas personas, ¿verdad? Que se nos quedan sin participar. Así que llamado de pues participemos un poquito más. Si quiere aprender, if you want to learn, miren, if you want to learn, you will have to participate. Tenés que participar. Ok, otro ejemplo. Vamos a explicar. Hello, José. Me queda entonces de tarea, José. José, porfa. 10 oraciones, ¿ok? Me queda de tarea también Morena y la señora de hidráulica, se me olvida, Gladys, ¿ok? Teacher. Hello. Teacher. Yes. Una pregunta. Álvaro también, y Álvaro también, es que no levantan la mano, guys. Ok, cuatro tenemos tareas.
in the penultimate line, if I don't practice. Sorry. Yeah, okay. Thank you. Ahí estamos, okay? If you don't practice, you will not learn. Si no practica, no vas a aprender. Okay. Vaya, tenemos que le voy a decir la mía. Le voy a decir la mía. Say it in English, please. Go. Hola. Hello. Go, 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 go. Continue. Tell me. Okay. If I get that job, I will buy you the computer. Can you repeat? If I get... Is. No, es if. Con if, if I get the job, I will buy you the computer. I will the job. Buy your job. Pronunciémoslo bien entonces. Job. Job. The computer. 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 Mm-hmm. I continue. Okay. If I get the job, si tengo ese trabajo, if I get the job. Mm-hmm. I will buy you the computer. Computer me dijo. Computer. I will buy you. I will buy you. Te compraré a ti. I will buy you. The computer. The computer. Okay, thank you very much. Vaya, chicos, ya es suficiente tiempo con esto. Follow me in the structure. Así que tenemos la estructura, ¿verdad? Del simple present. Y en este caso ocupamos el will, ocupamos el might también. Okay, veamos. José, ¿escuchó de lo que estábamos hablando? ¿Yes or no? Did you hear what we say? Todos estábamos dando un ejemplo de conditionals, ¿verdad? Ayer estuvimos en la clase y vimos los conditionals. Primero, el simple present. Hablemos de simple present. Simple present, guys, es simplemente cuando utilizamos, acá tenemos la estructura. El if más que, ¿de quién estoy hablando? De un sujeto. Luego del sujeto pongo el verbo. Si es una afirmación y si es tercera persona, pues hay que decirlo, hay que conjugarlo correctamente. Ejemplo. Me dijo Morena, if she, yo estoy traduciendo o diciendo lo que ella me dijo. If she gets the job, ¿cuál es la diferencia? She will get a computer. Yep. Simple present. Regla de la tercera persona. Ok. ¿En qué momentos cambiamos o cuáles son las terceras personas, José? La S. Sí, le ponemos la S, obviamente. Pero, José. Hello, José. Lost the connection. Para usted, ¿cuáles son los sujetos que son terceras personas? What are the third person subjects? She. She. Álvaro, are you there? Luis Pérez, al fin apareció. Okay, we're talking about he, she, or it, okay? En este caso siempre ocupamos pues la ley, la regla, digamos la tercera persona. Ok, si fuera en negativo, entonces sería lo opuesto, ¿verdad? Si ella no tiene el trabajo, no va a comprar una computadora. How do you say that in English? Vamos, help me.
Luis, vaya, Luis, pero espérame, Luis nuevo, el que nunca se conecta a clases. Luis Pérez. If she hasn't money. Ok. Pero eso no es un simple present. Sigamos el patrón de un simple present. If she doesn't. Doesn't. Very good. If she doesn't. Doesn't. If she doesn't. Have money. Have money. This one. Do it in third person. Hágalo en tercera persona. Alejandra, help me. Is she? Si ven lo que estoy mostrando, ¿verdad? Can you see? Yeah. Okay, if she doesn't, ¿qué continúa ahí? If she doesn't get a job. ¿Get con S? No. Get a job. Very good. Si es negativo, solo el auxiliar le cambio. Very good. If she doesn't get a job, y lo mismo, ¿verdad? She will get a computer. Ok, vamos a ver, ayúdenme en tercera persona las demás. Esta. Cambiemos el sujeto en lugar de yo por algo, por las terceras personas. Please help me. Raise your hand, guys. Si ustedes quieren decirme alguna, por favor levanten la mano y si no, yo se las pregunto. Ok, raise your hand. Tenemos los ejemplos acá, los que dimos. Michelle, tell me. If he doesn't go to work, I lose the job. If he doesn't go to work, si no va al trabajo, what? Ay, lo perdí. Luis, tell me. Vaya, piénsela bien entonces, Michelle. ¿Cuál sería la consecuencia si él no va a trabajar? He will be punished. Lo van a castigar, ¿verdad? He will be fired. Lo van a despedir, etc. ¿Ok? Luis. If she walks every day, she will be healthier. Very good, ahí está, ¿verdad? If she walks, simplemente lo que cambiamos es la tercera persona. Sí, no tenemos dudas con afirmación, tercera persona, ¿verdad? Siempre cambiamos el verbo. She will be healthier. O en lugar de will get fired, ¿cuál otra opción tenemos de poner, guys? En lugar de will. Going to. También going to, aunque ahorita solo nos hemos enfocado en el will, ¿ok? Sería will y también might. Podría ser despedido, right? He might be. Very good. Thank you. Another, vaya, si no levanta la mano, yo le pregunto. Ayúdeme, por favor. Help me. Gladys, esta. Se la va a poner aparte. Ajá, con tercera persona. How do you change it? ¿Cómo la cambiaríamos? How do you change it? If she doesn't, good job, excellent. If she doesn't, ahí lo cambiamos entonces el she.
Y el doesn't, simplemente ahí está, ¿verdad? Doesn't. She doesn't do the homework. ¿Qué le cambiaría después? Doesn't. Sí, si ella no va, esa es la primera, digamos, condición. ¿Cuál es la consecuencia? If she doesn't do the homework, si ella no hace su tarea, ven, el verbo no lo cambio siempre y cuando sea en negativo. ¿Ok? Solo lo cambio en afirmación. ¿Ok? She will. Ajá, very good. She will not go to the park. Thank you. Aplauso para, mire, ya ve que sí puede. Very good, very good. Ok, si no les pregunto en serio que ustedes no quieren participar y sí pueden hacerlo, ok. Así que hay que tener más confianza en nosotros, guys. Hagamos este en afirmativo entonces. Help me. Hoy sí, Luis. Luis, espéreme. Pérez. Hoy sí, ayúdame en tercera persona. Hágamela en afirmación. If he practices, y la tercera persona, ¿dónde la aplica? If he practices. If he practices, ajá, he will be. La S, ¿verdad? Sí, se me lo olvidaba. If he practices English or every day, ajá. He will be speaking. He will be speaking English. Thank you. No more volunteers. Ya no veo voluntarios ahorita. Let me see. This one. Help me with this one. ¿Alguien me ayuda con esta, please? Subject plus verb in simple. This one. Hello? ¿Cómo me dirían? Si no llueve, si no llueve, voy a ir a la fiesta. Voy a ir al cumpleaños. O iré al cumpleaños. Podría ir al cumpleaños. Ocupemos might también. You may. Anybody? If it is not raining. If it is not raining. Si no está lloviendo, me dice ahí. Pero como estamos hablando de un simple present, también se puede present continuous. Hagámoslo en simple present. ¿Qué utilizamos para hacer negaciones? ¿El do o el? El do o el. Present. O el does, ¿verdad? Más la palabra no. ¿Ok? So, ¿cómo diría? Si no llueve, voy a ir a la fiesta. If it doesn't rain. I will go to the building. I will go, or I could go, or I may go, or I might go. Ok, cualquiera de los modos. Ok, if it doesn't rain, I podría ir. I might go to the party or to the birthday party. Birthday. Ok, guys, suficiente creo con el simple present. ¿Tienen alguna duda con simple present? Lo veo bien callado, no he tenido mucha participación esta vez. Así que le vamos a preguntar a Milka. Give me an example in negative. O sí, en negativo y tercera persona. Negative. If he doesn't go to the party, she
she will don't see, no lo verá. She will don't see. ¿Qué me quiere decir ahí? Don't will see. If he... Ya ven, me está metiendo el don't con el will. Aquí no va, no. La primera parte sí, ¿ok? La primera condición sí ponemos don't. Pero con will no mezclo el don't, ¿ok? Una vez más, go ahead. If he doesn't go to the party. Ajá. Si no lo, ella no lo verá, me quiere decir. Yes. Ajá, vaya. So say it in English. She doesn't. Tampoco. Ahí she estamos. She will see. Negativo. She won't very see. Good. O she will not, ¿verdad? Para no hacerlo contractado, see. Will not. No will don't, ¿ok? Vaya, mire, mire, ya ve. Si no me dice ese ejemplo, me dice will don't y se traba un poquito. O will doesn't. Yeah. No existe eso, ¿ok? Muy bien, will not o won't. Ahí sí, very she good. Ok, she will not see him. Entonces no lo verá, ¿verdad? Ella no lo verá. Thank you. Let's continue con Luis Alonso. An example. Affirmative or negative? Que sea en tercera persona, please. If she doesn't play guitar. If she doesn't play the guitar. Play the guitar. Yes, ¿qué pasaría? She will not learn more. Okay. She will not play. She will not learn. Oh, she will not learn, okay? Sí, eso es cierto. Si uno quiere aprender algo y no lo practica, yes. Estamos perdidos, guys. It is in English. Todo lo que uno aprende, si no lo practica se le olvida. Así que por eso los hago que practiquemos. Olivia, your example, luego Alejandra. Todos necesito que me tengan ese ejemplo ahorita, ¿ok? Si no, tarea también, ¿ok? Tarea doble, ya saben. Ok. If he doesn't work on Saturday, he can visit his mom. Ok. If he doesn't go, he can visit his mom. Excellent. Thank you. Vamos con Alejandra. Que sea una en afirmación, please, Alejandra. Ya tenemos varias okay. En negativo. Ok. ¿De quién estamos hablando? Cambiamos el she también, vaya, que ya no sea solo she. Si la okay. Teacher, si no practico, la teacher se enoja, ¿verdad? If I don't practice, if the teacher doesn't ask me, no, si la teacher no me pregunta, I don't practice, o I will not practice, no voy a practicar, como que eso piensan ustedes. Vaya, entonces, ahora cambiemos también el sujeto, no solo he or she, cambiemos de quién específicamente podríamos hablar, ¿ok? No solo hablamos de un pronombre, sino que cualquier otro nombre, ¿ok, Hale? Ok. If my sister doesn't yes go doesn't play uh-huh. If my sister doesn't play yeah she will not be on the team. She will not be in the team, okay? She will not be part of the team, okay? Okay, very good. Pero me la dio en afirmativo, en negativo. Necesito una en afirmativo también. Please help me, Luis, Enrique. Okay.
Yes, you need another example. En affirmative, tercera persona afirmativo. If she doesn't have No, doesn't ya driver no, license. Ya mucho doesn't. Ahora quiero que hablemos en terceras personas, affirmative form. Affirmative. Positive form. If she has. Is she or if she? If she. If she has. Muy bien, tercera persona. Yeah, very if, good. If she has. Yes. If she has a driver license, she will be licensed. Mm-hmm. She will be drive the car. She will be drive. O decimos she will drive o she will be driving. El be tiene que ir con una ing, guys. Okay, she will drive the car. She will drive a car. Ok, ahí estamos. Estamos, chicos, que para hablar en futuro simplemente utilizamos. ¿Cuál sería la estructura en futuro? Sujeto, cualquier sujeto, subject, plus, will, ¿verdad? Will, o en este caso podría ser will not. Ok, will not. Si no es will not, puede ser can not, puede ser should not, puede ser might not o may not, cualquiera de los auxiliares o modals que hemos visto. Y el verbo tiene que ir en forma base, base form, ok. Si pone be, ok, oh, she will be, estamos diciendo ella estará o ella será. Example, if she studies hard, si estudia muy duro, she will be a doctor. She will be a good doctor. Va a ser una buena doctora. ¿Ok? Pero si ocupo el be con otro verbo, tengo que poner el verbo con ing. ¿Ok? Give me your example, Luis Pérez. Voy con los Luis ahorita. If my grandmother take the medicine. Take, la tercera persona le falta. Takes the medicine. If she takes the medicine, no se le olvide la S. Ajá. She will have health. Good health. Have a good health. Good health. Or she will be healthy. Estará acá, como decimos. She will be healthy. Estará saludable. Okay. She will have good health. Si se fijan, de un montón de formas podemos decir la misma idea, right? Example, please. Ya me dijo uno Alejandra. Oh, Jenny, después, vaya, ya les dije a todos qué pasó que los demás se quedan callados y ni siquiera me levantan la mano. Come on. Eso, Griselda. Luego Carla, luego José. Luego Natalie. Positive. If Ellie practices the English, she will speak soon. Practice. Así nada más. Practice. Speak English. No. Póngale la S. Practices. Continue, please. Natalie. If she goes to the gym frequently for 21 days, she might develop a habit. Develop a habit. Ok, very nice, very good. Goes. Muy bien, tercera persona. Eso es lo que más fallamos cuando nosotros hablamos en presente. Se nos olvida agregar esa tercera persona. Ok. ¿Qué tal se oye? Pues se oye bien y se entiende, ¿verdad? Pero créame que por esas cositas a veces lo discriminan las personas cuando le oyen un inglés a uno así como que. Le digo porque trabajo en call centers y cuando uno habla mal, ya ni quieren hablar con uno. Créanme.
A, if Natalie drinks a lot of water, she will be very, very healthy. All right, she will not be thirsty. No va a tener nada de sed. Okay, and if I don't drink water, y si yo no tomo agua, I will have health problems. I will be dehydrated. Estaré deshidratada. Or I will have a sore throat. Me va a doler la garganta. Vamos con Carla. If Marcos does the homework, he will have a good result. Result. ¿Otra vez? Yeah. If he does the homework, he will... If Marco does the homework, he will a good result. Will a good result. ¿A dónde está el verbo ahí, corazón? Tenemos que poner un verbo en base, ¿verdad? If he does, la primera, estamos bien. If he does the homework, sí, hace la tarea. ¿Qué le falta ahí? En el will. Have. Ajá, very good. El verbo, ¿verdad? El verbo. Si no usamos el verbo, pues el verbo es la acción. Thank you, Carla. No se le olvide el verbo. Ok. Vamos con José. You raise your hand and then Jenny. Listen me, teacher. Yes, I listen to you. I have a connection my cell phone. I have problem with my connection and computer. Oh my God. Sorry to hear that. But tell me your example, please. If affirmative form. Que sean afirmativo, por favor. Porque se nos olvida esa S y quiero que se les haga costumbre. Go. Have two examples. One negative and one have one affirmative. Affirmative. Good job. Tell me. One and negative. If he doesn't practice soccer, he will not ready for the tournament. If he doesn't practice soccer, cualquier cosa. He will not ready for the tournament. For the tournament. ¿Qué le hace falta ahí, guys? He will not ready. Ready es listo, pero estar listo le hace falta algo. Le hace falta el verbo. Be ready or get ready, ¿verdad? Exacto, puede ser be o puede ser get. Okay. O no se sentirá preparado. He will not feel better, ¿verdad? Cualquier verbo, pero siempre un verbo. Acuérdese la estructura. Tell me the affirmative form. Y luego me dice, ya le doy la palabra, Jenny. Okay. If he stay awake too much, he will have healing problems later. He will have, así me dijo, he will have health problems. Health problem later. Ok, solo algo le hace falta en la primera parte. If he's, aquí. If he. If. Stay if away. Stay away. Pay attention. ¿Qué le falta? Nice. La S también, ¿verdad? Ahí está. Okay. Stays away. Ok, la S nada más. Vamos con Jenny y Sonia. Thank you. Michelle ya me la dio. Ok. Tell me, bajen la mano, please, guys. Ya los que me dijeron su ejemplo. Jenny, tell me. If she is on a diet, she will probably lose weight. Excellent, very nice. A high five for you, Sonia Guadalupe. If my mother go to the supermarket, she will get cheap things. If my mother go to the supermarket, ¿qué le falta, guys? ¿Qué le falta, Sonia? If go. No.
If. Ya me dijo if. Solamente que para anotarlo rápido. If my mom go, ¿está bien así? If goes. ¿Cómo era, Sonia? Goes. If my mother goes to the supermarket. Ajá, la ES también goes. Ahí. Very good. She will get cheap things, ¿ok? Sí, miren, el súper a veces hay cosas baratas o a veces es más caro. Aquí, así que es de saber, you need to know, right? What things are better to buy them in the supermarket and what things to buy them in the regular market. ¿Ok? Morena me sigue sin participar. Ya prácticamente se nos termina el tiempo. Te la voy a decir. ¿Ok? Casual, pusieron supermercado. Pero igual yo la había hecho. If Anna goes to the supermarket, she will make dinner. Okay. Supermarket o supermarket? Supermarket. So repeat, please. If Anna goes to the supermarket, she will make dinner. Vaya. Thank you. Morena, la estructura está bien, la tercera persona está bien, pero me dice supermarket. Marker es un marcador, así que es supermarket. Ah, supermarket. Sonido final. Ok, and she will okay, make, gracias. She will make, o she will make. Sonido final también, make. En eso tenemos que trabajar. Make. 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 La K, ok, sonidos make. Finales. Le doy la oportunidad nuevamente a... Gladys, give me example. Me debe de negativas y afirmativas, please. No, una afirmativa, nada más. Una afirmativa. Estela también no me dio afirmación. Afirmativa, afirmativa. Dígame, Estela, en lo que piensa, en lo que piensa Gladys. If he has money, he might eat pizza tomorrow. Okay, very good. Okay, nice, nice, nice. Thank you. I see Miss Gladys. If I won the lottery. Mm-mm. Ahí me está hablando de otro tiempo. If I won the lottery, eso es situación irreal. Así no estamos hablando de simple present. Pilas ahí porque este es otro tipo de condicional, ¿ok? Ya ahorita este one es como que si yo ganara la lotería, si se fijan para los que lo han encontrado fácil, esta estructura cuando uso el pasado es para cuando estoy hablando de algo irreal, ¿ok? Si yo fuera, ya no digo if I am, digo if I were. ¿Ok? Si yo tuviera, yo diría if I had. ¿Ok? Ese es otro tipo de condicional. El que estamos viendo ahorita es el simple present. Please, Gladys, give me an example with it's you. Con tercera persona, si pudiera, porque es lo que hemos estado practicando, que se nos olvida poner la S o poner el doesn't, ¿verdad? Acordémonos que si ponemos el do o el do not o does not, siempre que ocupo el auxiliar, no cambio el verbo, solo en una afirmación. Ok, vamos, Gladys. Is no. If you study. Vaya, se la dejamos de tarea porque ya son las 9 y queremos con terceras personas, ¿verdad? Que sea he, she, my mother, my father, my sister, my brother, my grandmother, que sea en tercera persona. Por favor, Gladys. Dejamos tarea, ¿ok? Ya tenemos tareas, 5 en afirmación, 5 en negación, pero en tercera persona. Hagámoslo en tercera persona. See you tomorrow, guys. Perdón, pues, por el tiempo, que igual se nos terminó, pero lo bueno es que todos practicaron. See you tomorrow, guys. Ya la terminamos. See you, teacher. Bye, bye.
Bye. Bye.